Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 167 de la segunda temporada de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sinar. Él va sorpresivamente a la escuela de Parla a recogerla y ella se sorprende mucho al verlo. Parla le pregunta, ¿qué haces aquí? Sinar le responde, cuando me dijiste que hablaste con tus padres, me preocupé mucho. Decidí ver cómo estabas. Parla le contesta, hablamos sobre nosotros y entendieron todo perfectamente. Papá incluso se alegró. Sinar le responde, me alegra mucho que sea así y le da un fuerte abrazo. Tuk se les dice, tienen otra amiga aquí enfrente, que es ese romance sin fin. Tómenlo con calma. Sinar le responde, está bien, ven con nosotros. Y ambos le dan un fuerte abrazo. Tuk se sonríe y pide que se aparten de ella. Sinar les dice, les tengo otra noticia, hemos discutido sobre lo que haré y hasta dónde llegaría entregándote. Tuk se le pregunta muy entusiasmada, ¿y qué es lo que harás? Sinar le responde, quiero ser policía, primero necesitaré practicar deportes para aprobar el examen de rendimiento físico. Parla le responde, es una excelente noticia. Tuk se burla de Sinar y él le pregunta, ¿acaso te parece gracioso? Tuk se le responde, no amigo, me alegro mucho por ti, felicidades. Parla los invita a tomar el té y los policías que los custodian los siguen. Lo que ellos no saben es que Yakup los está siguiendo esperando pacientemente cualquier oportunidad para vengarse de Parla. Por otra parte, Ilgaz está dando una rueda de prensa en compañía de Ceylin sobre los artefactos históricos que incautó. Una periodista le pregunta, estimado fiscal, ¿es verdad que se han devuelto los artefactos históricos? ¿Cuántos artefactos se han obtenido? ¿Han sancionado a los responsables del crimen? Ilgaz le responde, es verdad, con la operación que realizamos hoy hemos desmentido las acusaciones que se hicieron para atraparme. Los artefactos que querían robar fueron entregados a los departamentos sanos y salvos. 17 personas fueron detenidas y otras 7 fueron incluidas en la lista de personas buscadas. Gracias. Al día siguiente, Ceylin revisa la solicitud de divorcio de Eileen. Ilgaz le dice, creo que Osman no querrá divorciarse. Ceylin le responde, lo sé, pero Eileen está bastante decidida. Ilgaz le contesta, Osman también estaba seguro de no divorciarse. Creo que quiere mucho a Eileen. Ceylin le responde, es compleja la situación, además de intervenir en el divorcio de sus familiares. Al mismo tiempo, Parla se sienta en el comedor a desayunar con sus padres y su abuela Gul. Ella les pregunta muy sorprendida al verlos tan arreglados, ¿para dónde van? ¿Por qué están disfrazados? Todos guardan silencio y Parla les dice, ¿qué son esas expresiones faciales? ¿Por qué no hablan? Eileen le responde, hija, la audiencia sobre el divorcio es hoy. Osman también le dice, tranquila hija, ya lo hemos hablado. Parla se levanta de la mesa muy indignada y les dice antes de irse, perdí el apetito, buen provecho para ustedes. Regresamos a Ilgaz, él llega a la oficina de Eren y le pregunta, ¿cómo va la investigación de las cámaras de seguridad de su oficina? Eren le responde, no he podido ver quién fue el que entró a tu oficina a sacar el documento original, ya que los registros han sido cambiados. En las grabaciones aparece Ridvan con Osge y él murió el mes pasado. Es evidente que alguien reemplazó las grabaciones por otras antiguas y esto no podría haberlo hecho alguien que no sea de la corte. Escogió a propósito otros días. Ilgaz le responde, no del todo de la corte, alguien distante que no pudo darse cuenta de la presencia de Ridvan y Osge en las grabaciones. Eren le dice, además de esa novedad, un hombre del departamento de contrabando reveló información muy oculta. Secretamente enviaste a otro equipo de policías a la escena para hacerse cargo. Este equipo llegó tarde por orden del fiscal. Ilgaz le pregunta muy impactado, ¿de qué estás hablando, Eren? Eren le responde, sí, por culpa del fiscal, pero aún no sabemos cuál es el nombre del fiscal. Al mismo tiempo, Turgut ha regresado de su licencia y se va directamente a la oficina de Özkan a preguntarle, ¿cómo y por qué fue liberado Omer Atamer? Özkan le responde,
Yekta Tillman admitió los cargos, él fue quien hizo todo, puso todas las trampas y aparentemente usó todos los métodos para dañar al fiscal. Turgut le responde, no entendí, ¿cómo lo hizo exactamente? ¿Dijo que hizo todo? Oscan le contesta, lo confesó todo en el interrogatorio. Turgut le pregunta muy sorprendido, ¿y la firma? ¿También falsificó la firma? Oscan le responde, sí, también tomó el documento original de la oficina de Ilgaz y lo devolvió. Turgut le pregunta, ¿entonces por qué no vimos en las cintas cómo entraba y salía de la oficina de Ilgaz? Oscan le responde, no lo sé, fiscal jefe. Cuando Yekta confesó, el fiscal Ilgaz liberó a Omer Atamer y enviaremos a Yekta Tillman a prisión. Turgut se queda muy pensativo y luego de un momento le dice, algo no cuadra, hay un error. Minutos después, Ilgaz se reúne con Turgut y él le pregunta, ¿cómo sigue tu hija? Turgut le responde, bien, si Dios quiere estará mucho mejor. Ahora dime, ¿por qué liberaste a Omer? ¿Cómo convenciste a Yekta para que confesara? Ilgaz le responde, te lo contaré todo, fue acordado. Yekta se declara inocente y no creo que esté detrás de este caso. Es difícil de creer, pero Yekta es inocente por primera vez. Aceptó nuestro trato y supuestamente admitió su culpabilidad. Creemos que hay una fuerza detrás de Omer que lo ayuda. Todavía no sabemos quién, pero estamos muy cerca. Turgut le pregunta, ¿cómo lo harás? Ilgaz le responde, liberé a Omer a propósito. Creemos que definitivamente se va a encontrar con su cómplice. Lo estamos siguiendo. Espero que no se enoje con nosotros por no informarle. Turgut le contesta, ¿por qué debería enojarme? Es un gran plan. Ilgaz le responde, gracias, pero además de eso sospechamos del fiscal Oscan. Descubrimos que los registros de las cámaras son antiguos. Estos no son los registros de ese día. Turgut le pregunta sorprendido, ¿estás diciendo que Oscan está en este caso? ¿Eso es posible? Ilgaz le responde, lo estamos investigando en secreto. Además, tomamos información secreta del departamento de contrabando. Mi orden a la policía se retrasó una hora debido a la orden de otro fiscal. Y en ese momento el almacén fue vaciado. Turgut le pregunta, ¿quién lo hizo? Ilgaz le responde, aún no lo sabemos el nombre, pero lo averiguaremos. No queda mucho. Turgut le responde, lamentablemente sin pruebas no puedo acusar a otro fiscal. Ilgaz le responde, lo podríamos enfrentar cara a cara. Entretanto, ha empezado la audiencia del divorcio entre Eileen y Osman. La jueza le pregunta a Eileen, ¿estás segura que quieres divorciarte? Eileen le responde, sí, señora jueza, soy infeliz en el matrimonio. Pensé que las cosas mejorarían con el tiempo, pero solo empeoraron. No queda amor ni respeto entre nosotros, solo quiero que las cosas terminen. Osman le dice, por mi parte, tanto el amor como el respeto continúan. He cometido muchos errores en el pasado, lo sé, pero me arrepiento de todos ellos. Eileen se merece lo mejor y creo que puedo darle la felicidad que se merece. Te doy mi palabra. Eileen le responde, ¿qué me vas a dar? Ni siquiera tienes trabajo. Osman le responde, acabo de conseguir trabajo. Ahora soy jefe del departamento de contabilidad de una gran empresa. Por favor, señora jueza, no nos divorcie. Tenemos una hija en la adolescencia. Tenemos que pensar en ella. Por favor, no me quite esta oportunidad. Eileen le responde, Osman, no seas tonto. No hay posibilidad. Se acabó, por favor. Osman les dice, señora jueza, ¿no merece todo el mundo una segunda oportunidad? La jueza le responde, no ignoremos el hecho de que una de las partes se está esforzando tanto por salvar el matrimonio. Eileen le pide a Ceylin que haga algo, pero Ceylin solo guarda silencio. La jueza les dice, ya que el acusado expresó su deseo de no disolver el matrimonio, se da más tiempo para que tomen una decisión. Eileen se va furiosa de la corte y Ceylin le dice a Osman, bravo Osman. Regresamos a Ilgaz y Turgut. Ambos van a buscar a Oscan a su oficina, pero no logran encontrarlo. Turgut le dice, Oscan estaba aquí justo antes de hablar contigo. Turgut llama a Oscan y quedan en reunirse a mediodía para almorzar. Ilgaz está de acuerdo y Turgut se va para el hotel donde se está hospedando y toma su arma antes de salir nuevamente.
Al mismo tiempo, Celine va a una boutique de ropa a comprarse otro traje, ya que Tolga accidentalmente derramó café en su ropa y tienen otra audiencia en un par de minutos. Celine compra el mismo atuendo con el que apareció en escenas atrás siendo sospechosa de un presunto asesinato. Ella se pone su traje verde y se va encantada para la audiencia. En la escuela de Tuxe y Parla, Jakub provoca intencionalmente un incendio y todos los estudiantes salen de la escuela desesperadamente. Tuxe no logra ubicar a Parla y de repente, Jakub la toma por la espalda hasta dejarla inmovilizada. Él le tapa la nariz con una sustancia que provoca que Parla se desmaye y logra sacarla por detrás de la escuela sin que nadie se dé cuenta. El capítulo termina con Ilgaz. Él recibe una llamada mientras espera a Turgut afuera del hotel para ir a almorzar con el fiscal Oskan y enfrentarlo. El policía a cargo de seguir a Omer le dice: «Me dijiste que te informara cuando Omer se reuniera con Halul Yildirim. Ahora mismo están en una reunión». Ilgaz le pregunta: «¿Qué pasó con los demás? ¿Se ha visto con otras personas?». Él le responde: «Ahora mismo estoy mirando los registros. Descubrí que se reunió con alguien más en la mañana». Ilgaz le pregunta: «¿Quién es?». En ese momento, Turgut se sube a su auto e Ilgaz le dice seriamente: «Creo que ya no hay necesidad de reunirse con el fiscal Oskan». Turgut le pregunta: «¿De qué estás hablando?». Ilgaz le responde: «Fuiste tú. Fuiste tú quien controló a Omer como una marioneta. Querías destruir mi vida». Turgut rápidamente le apunta con su pistola a Ilgaz y le ordena que conduzca. A Ilgaz no le queda otra opción que conducir el auto muy impotente. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.